Hola amigas, soy Caco. Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy día les traigo un video cortito con algunas cosas que se me quedaron en el tintero en el video anterior. Antes de empezar, quisiera agradecerles a todas por preocuparse y por todos los consejos de ahorro que me dieron. Además, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que confiaron en mí y me contaron su situación financiera. Y por lo visto, la mayoría de nosotros estamos en modo supervivencia. Y ahora partimos con el video. Primero quiero hablar sobre el ahorro y por qué yo dije en el video anterior que ahora no podíamos ahorrar y después íbamos a ahorrar. Como yo les conté antes, nuestros ingresos son variables, o sea, mes a mes son diferentes, pero también varían durante el año. El primer semestre tenemos las vacas flacas y el segundo semestre tenemos las vacas gordas. Entonces, por eso en estos momentos no podemos ahorrar, porque en estos momentos estamos en modo supervivencia y eso quiere decir que solo podemos cubrir las cuatro paredes, como dice Dave Ramsey, que son la comida, el refugio, las cuentas básicas y la locomoción. Este modo supervivencia que yo le llamo es vivir de cheque en cheque o de sueldo en sueldo. Eso quiere decir que tú recibes tus ingresos, los pagas y te queda más mes que dinero. Y tienes que esperar hasta el otro mes para hacer lo mismo. Pagar las cuentas, no ahorrar y solo sobrevivir el mes. Al principio no nos molesta tanto, pero después te das cuenta de que no puedes ahorrar, no puedes comprar cosas esenciales que deberías poder comprar. Ni siquiera tienes derecho a enfermarte porque no lo puedes costear. Entonces, tenemos estos primeros 6 meses o 7 meses, depende del año, en que tenemos las vacas flacas y estamos en modo supervivencia. Después pasamos al segundo semestre, que son entre 5 o 6 meses, dependiendo del año, donde tenemos las vacas gordas. Y aquí nosotros nos planificamos para guardar para el año que sigue. Entonces, en esta parte es cuando compramos cosas necesarias, como por ejemplo zapatos, ropa interior y cosas que sean necesarias pero que no podíamos costear antes. Y además, la mayoría lo dejamos ahorrado. Ahorrado para mercadería o para otras cosas. Y por eso es tan importante hacer el presupuesto y planear en qué vamos a usar ese dinero. Nosotros el año pasado teníamos un plan, pero lo arruinó, ustedes saben qué. Entonces, hasta ahí nomás llegó nuestro plan. El año pasado tuvimos que vivir todo el año en modo supervivencia. Este año por lo menos se ve un poco mejor. Entonces, ahora tomamos la decisión de empezar a hacer los pasos que tiene Dave Ramsey. El primer paso es formar un fondo de emergencia. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer con el dinero que empieza a llegar ahora en el segundo semestre. Y así vamos a ir siguiendo con cada paso hasta que logremos todas nuestras metas. Y así poder lograr la tan anhelada libertad financiera. Así que si a ustedes les interesa, quería dejarlas invitadas porque voy a hacer una serie hablando sobre todos estos aspectos financieros que nunca nos habló nadie y que a lo mejor en nuestra casa no tuvimos un ejemplo a seguir. Porque en esta sociedad solo se nos enseña a ser consumidores. Compra esto, compra aquello que te da felicidad y bla 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 bla. Y al final lo único que logramos es llenarnos de cosas, llenar nuestra mente de preocupaciones y todo esto nos roba la felicidad. Así que las invito a que me acompañen en este camino que hemos decidido recorrer para que podamos compartir tips y consejos para poder hacer un mejor uso de nuestro tiempo y de nuestro dinero y así poder lograr nuestras metas. Gracias por haberse tomado este tiempo para estar conmigo. Que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!